Carlos Yuchimito del Valle, Lima, 1977. Ha publicado los libros de cuentos El Mago, 2004, Las Islas, 2006, Lecciones para un niño que llega tarde, 2011. Próximamente Los bosques tienen sus propias puertas, 2013. Algunas de sus historias han sido traducidas al inglés, portugués y francés y publicadas en antologías y revistas, entre ellas Granta, The Asian American Literary Review, Alba París y Hueso Húmedo. Estudia un doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de Brown, Estados Unidos, donde actualmente reside. Su apellido viene de un abuelo japonés. Se declara fanático de Brasil, de su música popular, del bossa nova y de autores como Clarice Lispector y J.O.A.O. Guimarães Rosa. N.N. Siendo niño me contaron esta historia que tal vez les interese oír. Un día, las naciones del mundo entero se reunieron con el fin de celebrar algo parecido a unas olimpiadas de los himnos nacionales. Varios jueces imparciales, yo los imaginaba con bigotes de próceres, no me pregunten por qué, pasaron días y noches escuchando bandas y orquestas, marchas militares y poemas líricos, y debatiendo acerca de cuál sería, en su opinión, el más hermoso de todos. Finalmente premiaron a la Marsellesa y otorgaron el segundo lugar a The Star Spangled Banner, que en español sería algo así como el estandarte reluciente de estrellas, el himno nacional de los Estados Unidos. Dado el caso de que en esta versión que conocía todo niño limeño, hoy adulto, de mi generación, el himno de Perú quedaba en tercer lugar. Y entonces uno cantaba en la escuela, hinchado el pecho con el brío solo comparable al que hoy en día nos inflama el ego digestivo de nuestra gastronomía, y animado en esa ingenua creencia, determinaba por convertirlo en un hecho tan honesto como lo fue en su momento la capitulación del virrey de la Serna en las pampas de Ayacucho. Pues bien, los años pasan. Estamos ahora en Bogotá bebiéndonos unas tazas de té en el Café Florida con mi amigo Juan. Le cuento esta historia y él me deja contársela sin interrumpirme hasta que llegamos al final. Supongo que el tercer lugar se lo habrán dado luego a los hijueputas gringos, afirma decidido, luego de aquilatar un rato mi historia. No puedo más que preguntarme por qué, porque hasta donde tengo recuerdo el segundo lugar se lo dieron a Colombia. Se me arrima ahora este pensamiento. Hay ciudades con las que uno se mimetiza a tal punto que, al recordarlas, acaba confundiendo en ellas los recuerdos previos. Es una poderosa combinatoria de proximidad, identificación y pereza. Lo primero, más que a la distancia, se lo debemos a nuestro propio mapa de afectos. Lo segundo, al de las costumbres o geografía de los lugares comunes. Pero entre las urbes latinoamericanas, sobre todo entre las grandes que se constituyen en cabezas inevitables de nuestras naciones, estas fronteras sobre las que cruza nuestra experiencia se hacen particularmente vagas, fantasmagóricas, no simplemente referentes vacíos o por llenar, como pueden serlo para la cabeza de un extranjero absoluto.
El habitante de Mordor, el de los idiomas a los que somos impermeables, sin un espacio lineal, como una soga tensa sobre la que nos vemos obligados a hacer equilibrio entre lo familiar que reconocemos y al mismo tiempo se nos hace extraño. Los psicólogos sociales tienen un término adecuado para dicha tensión, la llaman disonancia cognitiva. Y en pocas palabras describe la incomodidad que sufre nuestra mente ante el conflicto de ideas opuestas y simultáneas, una especie de desarmonía interior. Álvaro Enrique, escritor mexicano, ha descrito esta ambigüedad con un ejemplo brillante. Para el ver Lima por primera vez, viniendo desde México DF, fue como escuchar hablar a alguien en portugués. De cerca, sea debido a la pereza o a la modorra que ocasionan las vecindades sonoras, el portugués nos hace pensar que todo lo dicho nos es accesible. Pero luego de un rato de no entender, nos sobreviene una sensación abrumadora de incomodidad y doble extrañeza. Para mí nada describe mejor el efecto de los encuentros de lo latinoamericano que ese ruido impreciso, la familiaridad y el desconcierto equilibrándose en los detalles de las diferencias. 10 días después de caminar por Bogotá, he anotado 5 memorias de mis disonancias en esta libreta. Identifico la sencillez de la gente con una familiaridad que me impresiona. Por citar un ejemplo, una señora amorosísima que sirve el menú del día en calle 30. Me trae recuerdos de los tiempos en que yo vivía en Lima y mis relaciones sociales no se veían expuestas a esa fría violencia hipersonriente a la que me enfrenta hoy en día los restaurantes gringos. Entonces, en algún momento, esa misma señora amable me dice: su merced, y por alguna razón nace en mí un terrible desconcierto. B. Lo mismo me ocurre cuando, 3 días después, cierro la puerta de un taxi con demasiada fuerza, entre paréntesis, con la misma fuerza que uso, por cierto, en el resto del mundo. Y el taxista me invita a salir del carro, indignado pero con una amabilidad tan imperturbable que, una vez en la calle, solo puede generar admiración. C. La migración que cambió Bogotá. Al igual que Lima, una ciudad nacional centrípeta, delinea sus hábitos comerciales y no tiene pudor en inundar con ellos. Entre otras, a esa larga avenida llamada Carrera Séptima. Su vibración, su desorden, su tumultuosa dinámica me recuerda al Jirón de la Unión o algunas calles de Miraflores. Siento que hay ahí, en esa mezcla arbitraria de mis referentes autóctonas, algo que también se le escapa al aparente orden de la estratificación local. C1. La descripción sobre la organización social por estratos de Bogotá no ha hecho más que recordarme que la economía del suelo no deja de acosarnos hasta el día que lo habitamos directamente. Prueba de esto último es el cementerio, entre paréntesis, como luego comprobaré. D. Mi cerebro asocia el idioma a mis recuerdos, no puedo evitarlo. Hace casi 6 años que vivo en inglés. Como consecuencia de lo anterior, alguna zona de mi hemisferio afectivo se enciende. Edificios grises, polvo, grafitis, niños medicantes, oficios callejeros, entre paréntesis, un hombre que vende folletos sobre el origen de los números, malabaristas junto a los semáforos, pollerías injertas en una iglesia. Pero de pronto, lo discrepante
Empieza a llover a cubetazos un vivo el cerco verde de las altas montañas que le crecen al oriente. Y el paisaje no es ya el de mi desierto, ni el clima inestable de aquí, mi inconsistente cielo seco y gris. Hay una inexactitud en el programa. Mi cerebro se reinicia. Pero hay mucho más que disonancias que parten de las entonaciones, la vigencia de ciertos arcaísmos o las superficies urbanas. Algo que tiene apariencia estructural, hábitos de negociación subcutáneos y que yo por lo pronto solo puedo ejemplificar con lo que llamaré aquí la afición bogotana por despertar el terror ajeno. Se trata de un terror acogedor que hace recordar las historias que cuentan las abuelas sobre fantasmas y aparecidos. De ello nace sobre el visitante una tensión pasajera. No la reacción habitual del pánico, sino la evidencia de que sobre esa excesiva información se está levantando la barrera de un tierno orgullo hospitalario o una complicidad honrada. Debo tal vez explicarme mejor. Exponer al visitante un catálogo de las desgracias posibles, a un inacabable inventario de terrores estadísticos y leyendas urbanas. Secuestros al paso, estafas, robos a mano de carteristas, muerte violenta, violación, cortes de cabello involuntario, etc. No tiene otro fin que familiarizar, protegiendo. Ciertamente no parece haber nada más divertido que decir o hacer cosas inapropiadas mientras el otro almuerza. Por ejemplo, enseñarle que se está llevando el tenedor a la boca una foto del chigüiro que se está comiendo. Acceder a la rutina de esa ingeniosa red de taxis satelitales que incluso es capaz de mostrarte en vivo la ruta del taxista, su nombre e incluso su fotografía, y depender de ella para moverte en la ciudad, me pone sobre alerta ante este último efecto liberador que tiene la protección. Intuir que, tal vez, en la negociación social con lo latinoamericano, el miedo nos une. Colombia. 4.3 millones de desplazados, 42 mil desaparecidos, 250 mil muertos en poco más de 25 años. Perú, 23.969 muertos y desaparecidos reportados. Estimación de muertos totales, 69.280. Más de 150 mil desplazados en poco menos de 20. He aquí otra disonancia. Las olimpiadas de los himnos nacionales también podrían ser las de nuestras desgracias. ¿Quién ocupa el lugar de privilegio entre las estadísticas de los desplazados, los muertos, la corrupción y la violencia? ¿Qué familiaridad en el miedo nos une también en el recuento de nuestras propias historias nacionales del horror? Existe en Lima un monumento dedicado a recordar a las víctimas de 2 décadas de violencia política. Se llama El Ojo que Llora y cada cierto tiempo es dañado por el descrédito de un sector de la sociedad peruana o por el más abierto vandalismo. El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que detalló los crímenes terroristas, paramilitares y las responsabilidades políticas de 3 gobiernos, 10 años después apenas ha impactado a la población de la ciudad. Indiferentes o cínicos, los sucesivos gobiernos, muchos reelectos o ahora en la oposición, y con ellos la mayoría de ciudadanos, decidieron echarle tierra al horror.
en un proceso amnésico a favor del desarrollo nacional. Hoy el Perú va bien. Y ese monumento es la condensación de un cementerio masivo de apenas 1.500 metros cuadrados. Aquí en Bogotá, Gabriela Alemán me comentó que habían hecho lo contrario. Un cementerio transformado en un monumento. La obra de Beatriz González, cuatro columbarios convertidos en una gran instalación de arte. Se ubica delante del Parque de la Reconciliación y del todavía no del todo activo Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Contiguo al cementerio central, la zona occidental es un espacio antes destinado a almacenar cuerpos temporales que cada 7 años eran extraídos para que las bóvedas fueran ocupadas por otros. Hoy en día, sobre las tapas de esas estructuras de hormigón se han pintado imágenes que simbólicamente nos hablan de los muertos que la sociedad carga consigo. Trazadas con tinta negra, las imágenes de los cadáveres son transportadas de diferentes modos, en hamacas o guandos, con el fin de recordarle a los bogotanos no solo la violencia de su historia reciente, sino también a las personas que todavía están recorriendo Colombia en busca de sus familiares desaparecidos. Algo que nos preguntábamos Gabriela y yo el día que fuimos a conocer el cementerio central era donde habrían acabado los restos que fueron removidos de esas bóvedas, salvo tal vez por algún funcionario a cargo. Tal parece que nadie sabe con exactitud dónde fueron a parar esos huesos doblemente despojados de carne e identidad. Supongo que a partir de esa interpelación nació también el proyecto. Los restos de hombres y mujeres pobres a quienes corresponde a veces ese nombre único de NN, sin nombre. No poseen ni siquiera lo que un cementerio asegura, un espacio donde descansar, y se les condena a esa otra itinerancia indigna, lejos de la ciudadanía de la tierra. Porque ocurre que solo los cementerios, a pesar de los sueños de las autocracias, están hechos para perdurar. Por eso es lo que esperamos que ellos hagan. Lo contrario, contradice la fe en la muerte, que es mucho más fuerte que la que dedicamos, por lo visto, a la vida. El mismo psicólogo León Festinger, que introdujo el concepto de la disonancia cognitiva, elaboró una teoría que describía cómo los seres humanos a menudo logramos resolver dicha tensión. Lo ejemplificó con la fábula de la zorra y las uvas. La zorra quiere comerse unas uvas que cuelgan de una rama muy alta, pero al no ser capaz de alcanzarlas, continúa su viaje y afirma que no están maduras. Nuestra mente funciona igual. Frente a todo conflicto de opuestos, tendemos naturalmente a inventarnos ideas o creencias que reparen nuestra armonía interna. A nuestra resistencia a matarlo la domesticamos, por ejemplo, con la idea del buen morir por el amor a ciertos ideales como la patria. A nuestros muertos anónimos los convertimos en monumentos, y nosotros, a pesar de nuestras diferencias, nos llamamos latinoamericanos. Algo que me gusta del cementerio central de Bogotá es que se trata de un lugar vacío de ostentación, que transmite incluso una pacífica atmósfera rural, lejana a la idea monumental de la necrópolis. Si pudiera compararlo con un museo, no sería, por ejemplo, el salón de trofeos, visiblemente agresivo, al que pertenecen las galerías exhibicionistas del estilo del Louvre, digamos,
algo más parecido al cementerio de la Recoleta en Buenos Aires. Sería más bien un espacio doméstico, un lugar de extensión mediana, con piezas orgánicas, colecciones sanguíneas, heredadas o adquiridas en la legalidad y por lo tanto meritorias, de distribución amable. Algo tal vez más parecido al Museo del Prado de Madrid. Uno se encuentra aquí, entrando por la fachada de la calle 26, en dirección a la capilla, el mausoleo del divino José Asunción Silva y su hermana Elvira. Nada más conmovedor que hallar ambos cuerpos ahora juntos, en ese descanso alto que los parapeta de las maledicencias que molestaron en vida su amorosa relación fraternal. Y los dos nos miramos y sonreímos. Es conocido que la infeliz vida de Silva terminó cuando resolvió dispararse apuntando al círculo que un amigo médico, Juan Evangelista, le había pintado en el pecho a la altura del corazón. El destino no fue piadoso con él. Prueba de ello es que la habitación en la que se suicidó es hoy una oficina burocrática de la calle 12C, número 341. Acto agresivo contra el señor. Sus pecaminosos restos estuvieron apartados en un columbario más, cerca de los basurales, y por algún tiempo, no muy lejos de convertirse, al igual que su novela y otras de sus maravillosas herencias, en los despojos de un NN comido por la cal y el desinterés. Algo digno de atención sobre este cementerio es que tal vez se trate del espacio de tierra con más presidentes constitucionales por metro cuadrado bajo ella. Lo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que Colombia posee el mérito de haber tenido tres presidentes en un mismo día. Pero a la observación de esta otra instalación, ubicada en el camellón central del predio y a la cual ha venido en llamarse el pasillo de los expresidentes, le nace otra disonancia. Y esta vez supongo que es natural que así sea, dado que ver presidentes y líderes políticos no conmueve tanto la sensibilidad de un extranjero. Los mausoleos de próceres como Santander, presidentes como Virgilio Barco o líderes populares como Luis Carlos Galán pasaron delante de mí como lo harían viejos restos de la antigua Roma. Solemnes, respetados, glaciales, lo que también, por otra parte, es natural, toda historia oficial, vista fríamente en la distancia, es lo más cercano que tenemos a un cementerio o a un museo. El día que lo visité, encontré en el cementerio a un hombre que le hablaba al oído a El Sordo, la estatua con color de cerveza que adorna la tumba de Leo Kopp, el milagroso empresario alemán que fundó Bavaria. También fue un viajero con una buena historia que contar, aunque ahora, según parece, a lo que se dedica es sobre todo a escucharlas. Me acerqué sigilosamente, como antes lo había hecho con Garabito y las niñas Bodmer. Pero este, en especial, impresionó mi lado supersticioso, con algo que los demás santos informales no alcanzaron a proyectar, tal vez una devoción de hondas raíces obreras, algo en lo que tal vez yo todavía creo. Debido a ello, mi gesto indeciso no habrá parecido lo suficientemente intimidante como para desviar a mi rival de sus asuntos milagreros.
por lo que, al contrario de lo que yo pretendía, se animó a arrimársele todavía un poco más al oído y no se movió de allí. Solo tuve una intuición breve, pero suficiente. Mientras lo miraba susurrar, puede que ese arranque de franqueza solo le pareciera demasiado al modo como los solitarios le hablaban en todas partes del mundo, a un barman que le sirve una cerveza en la barra. Pero este debe ser también verdad. Latinoamérica tal vez sea el último lugar del mundo en donde todavía hay esa borrachera que parece capaz de librarnos de todo lo que nos rodea. La seguimos llamando milagro.